Que estoy grabando este video el 25 de diciembre, pero ustedes lo estarán viendo quién sabe para cuándo, porque lo subiré el fin de semana. De hecho, no subí videos la semana anterior porque me fui de vacaciones, pero ya regresé y pues voy a subir los videos de la semana pasada con los de esta. Así que van a tener una maratón este fin de semana. Y si ya están viendo el video, ya debieron haber visto la maratón, porque este es el último video con el que cierro, pues por así decirlo, la maratón. Y bueno, pues espero que se lo hayan pasado bien con su familia esta Navidad y ya se viene el año nuevo. Y bueno, pues ¡hale duro! Y Asuma dice, hay que escucharlo de nuevo. Ah, sí, ¿verdad? Que andaba buscando qué cosas traía, porque se va a ir a explorar y a ver si encuentra el tesoro de Tokugawa, aunque lo dudo mucho, lo dudo mucho que encuentres. Y Asuma dice, me pregunto si traje algo que pudiera ser útil. No, nuevamente, lo dudo, pura toalla trajiste, mijo. Regresé a mi habitación y agarré la bolsa que había dejado tirada en el suelo. Al revisar, lo único que saco son toallas, toallas y más toallas. ¡Te lo dije! Eso me pasa por no aprovechar bien el tiempo al momento de empacar. Ya saben, chicas, cuando se vayan a vacacionar, cuando se pueda, porque con esta pandemia está, pues, quién sabe si se pueda viajar muy lejos. Si van a la playa, por favor, no empaquen solo toallas. Aprendan del error de Asuma. Sigamos. Ok, no la había cambiado. Desde toallas faciales hasta toallas de baño, una amplia variedad de toallas con tamaños y colores diferentes aparece. O sea, no solo toallas de baño, sino otro tipo de toallas también. Otro tipo de toallas también, Asuma. Con esa mirada, para los que son mujeres, seguro ya entendieron mi referencia. No dudo que ese tipo de toallas haya traído. ¡Ah, mierda! Solo hay toallas. No había algo más útil que se me hubiera ocurrido traer, como una radio o una brújula. Incluso si buscaba hasta el fondo, no podía encontrar nada bueno. Pude ver la hora en la pantalla del celular, que parecía haberse caído al suelo antes de que pudiera darme cuenta. Pobre del celular, que tiene la culpa.
Se acercaba la hora de la reunión. Shikatameka. ¿Qué remedio? No tengo nada. Por el momento, se colocó una toalla deportiva alrededor del cuello que podría usar para sacarse el sudor. Después de confirmar que el largo de la toalla era suficiente, la empacó en una bolsa. También puso una botella de agua y una bolsa de dulces que trajo y luego salió de la habitación. Perdón la tardanza. ¿Ya nos vamos? Colocando la llave de su cabaña en el bolsillo de su bolsa, corrió hasta llegar al lugar donde había acordado con Matsuda y los demás. Anshinshiro. Mada chikoku janai. Minna chotto hayaku atsumari sugita dake da. Tranquilo, todavía no es la hora. Es solo que todos se reunieron un poco antes de la hora acordada. ¿Maji de? ¡Yokatta! ¿Mata juyak shukkin ka tte iwaretara iiwake dekinee na tte omotteta toko? ¿En serio? ¡Qué bueno! Justo estaba pensando en que no podría dar una excusa para justificar mi tardanza nuevamente. ¿Es que estamos en una escuela o qué? Ichiban saigo ni kuru tte iu imi dake nara juyak to onaji yona mono da kedo ne. Aunque el que haya sido el último en llegar, sería igual que llegar tarde. ¿Y ahora sale bullying a Asuma o qué? Ya, ore wa kachou da na. Tsukaenei kedo, daijoubu? Entonces sería como los jefes. Aunque no creo que sea de utilidad esto, pero... no hay problema. Mientras mantenía un intercambio de bromas, de repente me di cuenta de que hay una persona que no se había unido a la conversación. Y yo puedo saber de qué persona está hablando. Creo que es muy obvio. Aquí está la persona. Rubión, que es de mal humor, ya anímate, ¿no? De cara de pedo que tienes. Es Mitsugi. Incluso llevará puesto un traje en este día de exploración. Con solo verlo me da calor. No. Espera. ¿Eh? ¿Él vendrá con nosotros también? Sin pensarlo, volteo a ver a Matsuda. ¿Estamos todos los que van a ir a la exploración de hoy? そうだ。 あの 4人組は別行動だし、 本郷さんは用事。 宝は休憩だっつってたし。 Así es. Aquellos cuatro chicos estarán por su cuenta. Hongo-san dijo que tenía algo que hacer y Takara dijo que estaría descansando. Ah, Takara-kun ga inakute sabishii toka? Kimitachi, ki ga atte sou datta mon na. Oh. ¿Te sientes solo porque Takara-kun no está? Ustedes dos se llevan muy bien. Ah, eso ya no que... No es eso. ¿Y él? ¿Mitsugi-kun? Kino, ore ga sasottara ikutte. ¿Mitsugi-kun? Cuando lo invité ayer me dijo que iría. Ah, so. Ah, ya veo. Qué animada está Asuma por que Mitsugi vaya. Nosotros nos llevamos como perros y gatos. Con tan solo estar cerca, el ambiente se siente tenso. Matsuda y Shimada, que conocían la situación entre nosotros, solo sonrieron mostrando una gran sonrisa. ¿Ya terminaron de hablar? ¡Mou ikuzo!
このままここでくっちゃべってたら何のために早起きしたんだかわかんねえ。Ya vámonos. Si continúan hablando en este lugar, no sabré la razón del por qué tuve que haberme despertado temprano. Mitsuki empieza a caminar solo, como si intentara interrumpir mi plática con ellos a propósito. ¿En serio te pareció eso, Asuma? Para mí solamente ya quería ir a explorar. O quién sabe. No, so da na. Ara ga heru mae ni sakutto mite maatte kaette koyo. Oh, es cierto. Démonos prisa a dar una vuelta por los alrededores antes de que nos dé hambre. Matsuda sigue a Mitsugi, que ha comenzado a caminar. Shimada-san también lo sigue con pasos ligeros. ¿Dokka ikitai toko an no? Ay, ¿algún lugar al cual quieras ir? Mazu wa chikei no haaku o shitai. Primero quiero comprender la topografía. Seichi sareteiru yūhodō o michinari ni aruite, soko kara mieru medatsu chiten o maaku suru. Caminaré por un camino nivelado. Luego marcaré los puntos prominentes visibles desde allí. ¿Maku? ¿Chizu de mo tsukuru no? ¿Marcar? ¿Vas a crear un mapa? Sono tsumori. Eso planeo hacer. Ore wa mazu kono shima ni aru kenzoubutsu o mitsuketai kara, achikochi arukanakya naranai. Sono shishin toshite na. Primero, quiero encontrar la edificación en esta isla, por lo que tendré que caminar por los alrededores. Usaré eso como indicación. ¿Kenzoubutsu te nani? ¿A qué te refieres con edificación? Panfleto ni wa kaite nei ga, kono shima ni wa. No está escrito en el folleto, pero en esta isla... Parece que Mitsugi y Shimada-san están hablando sobre edificaciones o algo así. Como no pudo escuchar casi nada de lo que decían, no me da ganas de ir a preguntar. Pero... ¿Qué, Asuma? ¿Ya te molestaste? Bueno, solo me quedé atrás e incliné mi cuello mientras tocaba la parte posterior de mi cabeza. Ah, es aquello. Es muy difícil acercarme y preguntar. Sobre todo porque Mitsugi creo que te contestaría de una manera muy grosera. Pero bueno. Se siente como si el bastardo de Mitsugi tuviera una tendencia a ignorarme si no tiene de qué hablar conmigo como lo hizo anoche. Aunque no creo que pueda hablar normalmente con ellos porque no me llevo bien con Mitsugi, pero por otra parte es una molestia tener una conversación normal con él de todos modos. ¡Azuma! ¿Nani shiteru? ¡Koi yo! Asuma, ¿qué estás haciendo? ¡Ven! Sí. Por estar sumido en mis pensamientos, parece que había estado caminando lentamente. Me puse al día con ellos al correr un poco, y cuando me coloqué al lado de Matsuda, sentí que Mitsugi me miraba. O sea, me impresionó, como que Mitsugi está muy interesado en Asuma, ¿no? Desde, no sé, desde que tuvieron la primera pelea. ¿Por qué lo ve tanto? Incluso se acuerdan... No, esto todavía no ha pasado en los gameplays. Por poco les spoileaba algo. Algo que ya traduje. Bueno, para los que ya tradujeron, pues... piensan en esa parte en el agua, en el lago, o estanque, no sé qué era. Para las que solo están viendo el gameplay, esperen a que llegue esa parte. Y si ya les dio interés, pues vayan a leer las traducciones, que las pueden encontrar en mi blog. Y los links ya saben que están en la descripción de los videos, siempre los pongo. Ok, sigamos. El intrincado paseo marítimo es sorprendentemente largo.
Incluso si continuamos caminando por un tiempo, no creo que podamos ver el final. Estoy caminando a tal punto que he desacelerado el paso. Y aún no estoy cansado, pero el paisaje no ha cambiado para nada y es aburrido. Los árboles expuestos a la brisa del mar tienden a arder, pero da una sensación de frescor a quienes caminan por debajo de ellos. Y el verdor de los alrededores cura los ojos al mirar de derecha e izquierda. Solo hay eso, dejando al lado lo emotivo del paisaje. En realidad, solo hay eso. O sea, puro árbol. ¡Kishkanendakedo! ¡Solo hay árboles! Sí, ya lo notamos. Cuando grité inconscientemente, Shimada-san, que estaba a mi lado, apartó su mirada de la cámara que estaba viendo. Adoro esta melodía. La ponen cuando va a pasar algo divertido. ¡Soria-so-da-yo! ¡Mujin-to-nan-da-kara! Bueno, eso es obvio. Estamos en una isla deshabitada después de todo. Pero solo hay hombres, ¿no? ¿No deberíamos enfrentar aventuras sangrientas que sean... ¿estimulantes? ¡Algo peligroso! Al expresar insatisfacción con gestos, Shimada-san se rió, pero Mitsugi, quien caminaba al frente, me miró con una mirada fría. Pero lo ignoré. Naruhodo. Tada no kankou ja manzoku dekinai karada nan da. Ya veo. Eres el tipo de chico que no estará satisfecho con solo una exploración, ¿cierto? そういうわけじゃねえけどさ... ほら... せっかく大自然なんだからさ... No es que sea así, pero... Mira, estamos rodeados por toda esta naturaleza. 橋がかかってない川を足で越えるっていうか... Quisiera algo como encontrar un río que no pueda ser cruzado por estar bloqueado por un tronco y que nos haga gritar: ¡Oh no! ¡Ya no podemos seguir avanzando porque el camino está bloqueado! ¿No te hace desear que ocurra algunos accidentes? ¿What? Eso suena bien. Veo que estás buscando algo de adrenalina. No estás para nada asoleado y se nota que no tienes hambre. こんな場所でスリルなんか求める方がどうかしてると思うけどな、俺は。 Aunque yo creo que es raro que esté buscando por algo de acción en esta clase de lugar. 無人島だぜ。昨日も言ったろ。 Es una isla deshabitada. Te lo dijeron ayer. ¿A ti qué te pregunto? 医者すらいねえってな。 Y no hay doctores. Aparte de que me ignora cuando le da la regalada gana, me daba ganas de decirle unas cuantas cosas. Pero como tenía algo de razón, decidí mejor no decir nada problemático. Y como no quiero hacer complicadas las cosas, trataré de responderle de tal manera de que no haga las cosas más difíciles. Oh, espero con ansias la respuesta que le darás a Suma, porque hasta aquí le dejamos. ¡Sí! Ya es hora de cortarles aquí el video de hoy.
Era un momento divertido porque siento que va a haber discusión otra vez entre estos dos. Ah, realmente se llevan como perros y gatos. En fin, pues ya veremos en el próximo video si lograremos encontrar algo más interesante que estar viendo puros árboles. Sobre todo el tesoro de Tokugawa. Y Mitsugi, por un momento, ¿podría dejar de mirar a Asuma? O de estarlo molestando, por favor. Pues ya veremos esto y más hasta el próximo video. Y pues, me voy despidiendo. No sin antes nuevamente desearles una feliz Navidad. Y un feliz próximo año nuevo. Esperemos llegar al 2021 porque ver cómo están estas cosas ya hacen dudar. En primer lugar, ¿lograré llegar a mis 30 años? Me faltan 2 años para llegar a mis 30. Ay, pero viendo con esta situación ya hasta estoy dudando, la neta. En fin, pues ya voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matanes!